got to know when to hold them, know when to fold them. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, me tengo en encadenado y no me cargo amuleto ni hago pacto con el diablo. A todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día lunes comenzamos esta semana de este mes 6, mitad del año, ha pasado muy, muy rápido. Pero así como ha pasado muy rápido, también ha llegado muy rápido esta nueva serie mundial que se está jugando en Las Vegas. Y hemos tenido un fin de semana largo realmente muy, muy alborotado, mejor dicho, con muchas noticias argentinas porque han dado que hablar los argentinos tanto en mesas finales. Hoy continúan en eventos donde varios argentinos están intentando quedarse con el primer brazalete. Como ya lo sabemos, algo muy, muy difícil en hacer en estas series mundiales. Pero sí sabemos que este año puede llegar a ser el año de Argentina. También sí. Han pasado muchas cosas en el fútbol nacional, amigos. Se ha quedado argentinos en la primera división. Lamentablemente sí. San Martín de San Juan ha descendido tras perder contra River, ¿no? 3-1 creo que fue, sí, sí. 3-1. El chascarrillo de Iturbe, que realmente no ha sido de buen gusto, por lo menos para mí. No. Estar 3-1 perdiendo San Martín de San Juan y encima mostrarle la pelota, sabiendo que descendía. Me parece que también hay que tener, de la misma manera en que repudiamos los hechos de violencia en las tribunas, también hay que repudiar este tipo de hechos porque realmente no da para cargarlo. Están descendiendo, 3-1 ya está. Dignamente se ha ido San Juan. Y por otra parte, cuestionado Caruso Lombardi. Sabemos que es un director técnico que vende humo. Sabemos que sí. Es un director técnico que siempre tiene el punto de ebullición a flor de piel. Pero nuevamente ha salvado a un equipo de irse a la B, viejo. Es algo que hay que reconocerlo. Ayer escuchaba hablando en alguno de los programas que paso a paso, ¿no? Algunos programas donde hablan sobre fútbol. De 8 veces, 7 equipos han quedado en la A. Y sí. Uno solo se ha ido, que es Quilmes. Pero hay que reconocérselo, a Caruso. Entre ellos, Racing. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, cuando fue, bueno, cuando ha estado dirigiendo, dice usted. Racing, sí. San Lorenzo, Newell, me dicen acá. Bueno, así que eso es lo que ha pasado. Pero como sabemos, a nosotros nos gusta el póker. Así que comenzamos con las noticias más importantes que han dado que hablar durante todo el fin de semana. Sí. En primer lugar, recordando que la escuadra argentina ha arribado hace muy poquito a Las Vegas. Se ha jugado el Deep Stack en el Venetian, llamado Extravaganza, dicho evento, que contó con 31 jugadores y un buy-in de $1,600. Es una modalidad Six Max que, al parecer, por lo que estuve leyendo en Facebook este fin de semana, es algo que a Richard Dubini le sienta muy bien todos los años que va a Las Vegas. No es la primera vez que realiza esta hazaña. Y se ha quedado con el primer puesto y ha cobrado un premio de $20,311. Y algo a tener en cuenta, ha rechazado un deal estando 3-1 en fichas, pero por debajo.
no 3-1 por encima. Dicho esto, ha dado vuelta el torneo y se ha quedado con el primer puesto, así que ya el primer premio para el señor Richard Dubin, y teniendo en cuenta que es un evento paralelo a la World Series, no tiene nada que ver con un brazalete. Pero ahora sí es el momento de hablar de la World Series. Se está jugando el evento número 40 de No Limit Hold'em, $1,500 de buy-in. 2.161 jugadores se han inscrito a este torneo. Finalizado, en el día de ayer, finalizada la jornada de ayer, 21 jugadores quedan en carrera, de los cuales entre los primeros cuatro se encuentra nuevamente Richard Dubini, amigos. Con una totalidad en fichas, ha terminado ayer de 759.000, como te decía, en el puesto número 4. Así que en el día de hoy ya se debe estar jugando. Ojalá que, bueno, obviamente que todavía esté jugándolo, pero ya a las 4 de la tarde del día de hoy comenzó a disputarse la recta final a este querido brazalete del evento número 40. También hay que tener en cuenta que el chileno Nico Fierro, muy reconocido también en el circuito mundial de póker, está primero en fichas con 965.000. Así que ojalá que pueda quedar en manos de un latinoamericano, ¿no? Tanto de Nico Fierro, y obviamente que si puede quedar en manos de Richard Dubini sería lo mejor que le puede pasar al póker argentino. Por otra parte, en este mismo torneo ya hubo cobros en el evento número 40. Nicolás Tartaglia ha finalizado en el puesto 220, cobrando un premio de $2,625. Marcelo Betpecé, un amigo de la casa, en el puesto número 160 con $3,150, que no es el primer cobro que tiene Marcelo en la Serie Mundial. Cristian Zare, también reconocido, amigo de la casa, puesto 119 con $3,500 de ganancia. Y por último, en el puesto número 26 se ha quedado el señor Gerardo Russo, que ha cobrado un premio de $15,024. Hay que tener en cuenta que esto recién comienza, se están jugando estos eventos pequeños. Digamos que no hay nada que envidiarle, porque 2.161 jugadores y estar entre los primeros cuatro no es nada fácil. Hay casi más de medio millón de dólares para el ganador de este evento, así que ojalá Richard pueda ser el primer argentino que gane un brazalete. También vamos a estar hablando de Nacho Barbero, que ha conseguido una mesa final, lo vamos a dejar para más adelante. Mientras tanto, Richard Dubini ha hablado al país a través de su Facebook. En el día de ayer, justo al terminar la jornada, puso: qué locura, prometo contestar cada mensaje, no doy más del sueño. Decir solamente gracias me hace sentir incómodo, porque lo que me bancaron todos es increíble. No sé cómo agradecerles a todos, los abrazaría uno por uno. Lo único que espero es no despertarme mañana y que esto sea un sueño. Claramente que no lo va a hacer Richard. Ya a las 4 de la tarde ha ocupado su asiento en estos últimos 20 y pico de jugadores que están obviamente batallando por quedarse con el brazalete en el evento número 40, teniendo en cuenta que sería el primer brazalete que podría llegar a ganar el equipo argentino. Obviamente, muchos argentinos alentándolo, ya ahí desde las mesas, seguramente que detrás de una valla o detrás de una cintita que no se pueda pasar, pero ahí estamos y desde acá te mandamos todos los saludos y las felicitaciones, que ya haber llegado a un puesto 20 y pico ya es un logro. Ojalá que pueda traer un brazalete. Para el día de hoy tenemos mucha información, tenemos Buco y Larry, y también vamos a tener la hermosa visita de la señorita Cecilia Romano, nuestra licenciada en nutrición. Vamos a seguir hablando de los menús que uno puede comer en el casino, y también vamos a tener Poker Gadgets. ¿Qué es lo que tenemos en Poker Gadgets? Bueno, vaya uno a saber. Todo esto y mucho más, amigos, en lo que queda de Poker Sport Radio. Quiero agradecer y mandarle un afectuoso saludo al señor John Francis, que ha enviado muy buenas vibras. El fin de semana estuve hablando con él, así que muchísimas gracias a él. Y un gran feliz cumpleaños al peludo, como se lo conoce, al señor Guillermo Vivanco, que en el día de hoy está cumpliendo años. Todo esto y mucho más, amigos, en lo que queda de programa de Poker Sport Radio. No te muevas, ya volvemos.